hijas de una educación que no le permite a México competir y hablar y relacionarse con el mundo. Víctimas de una escuela pública que crea ciudadanos apáticos entrenados para obedecer en vez de actuar, educados para memorizar en vez de cuestionar, entrenados para aceptar los problemas del país en vez de preguntarse cómo resolverlos.